¡Hola! ¿Qué pasa, chavales? Todo bien, todo correcto. ¿Y yo qué me alegro? No lo he visto. No. Es así. Yo solo soy youtuber pro como yo. Me autoveo a mí mismo y aquí. Y ya está. Y el resto me da igual, tío. Bueno, al lío. Hoy os vamos a contar cómo se puntúa los ejercicios de base y promollín en gimnasia artística. Eso es. Algo muy resumido, sencillo y fácil para todos los padres. Pues empezamos, señor y juez internacional. Empezamos, señor y juez nacional. No, ya bueno, no soy nada. Me ha caducado el título y no me lo pienso sacar. Bueno, tenemos que saber que existen dos notas. Nota de dificultad y nota de ejecución. Correcto. ¿Qué es la nota de dificultad, Javier? La dificultad es lo que hace el gimnasta. En los ejercicios de promollín y de base, la nota de dificultad es sobre 4. Y existe una bonificación, no, dos bonificaciones, en los ejercicios de base, no en los de promollín, sí, partirían sobre 15. Si hacen una bonificación, 4.50. Si hacen las dos, 5 puntos de dificultad. Correcto. Cosa que en promollín no existe. Menos en base 6, que el base 6 es código FIG, que más adelante os lo explicaremos, bueno, explicaremos cómo funciona. Promollín. Sí que hay en un promollín, creo que es el 4. Promollín 4, 4 y promollín 5. Hay ejercicios como más fáciles. En algunos aparatos hay ejercicios fáciles. Y ejercicios más difíciles. Diferencias. En los fáciles parten de 2 puntos. Uh-huh. Y en los difíciles parten de 4 puntos. No existe como tal las bonificaciones, pero sí es verdad que ejercicio fácil, 2 puntos. Ejercicio difícil, 4 puntos. Bien, señor Adrián, bien. Bien, bien. La nota de ejecución. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo hace el gimnasta? La penalización. La penalización es tu parte de la nota de ejecución, que es nota 10. Si no tiene ejercicio corto, que ahora vamos a ello. Nota. Que tenga ejercicio corto y esté viendo el vídeo. Le cruje. Nota 10. Y de ahí pues se van quitando las penalizaciones. Es decir, si el niño vuela abajo, dobla rodilla, la una pierna, estiradas, da un paso, da un pasito. De ahí el juez va apuntando y luego lo va restando. Correcto, hay distintas penalizaciones. Pues un paso pequeñito es 0-1, un paso más grande es 0-3. Si dobla el brazo un poquito, 0-1. Un poquito más, 0-3. Un poquito más, 0-5. La rodilla, igual. Si los tira a puntas, pues 0-1. Los vuelos, si llegan normalmente a la horizontal, no hay penalización. Si son 10 grados por debajo de la horizontal, 0-1. Si está entre 10 grados y 30 grados, pues 0-3. Si está entre 30 grados y 45. Más o menos funciona así. Lo dejaré todo bien explicado con imágenes bien determinadas. Dificultad más la nota de ejecución. Es decir, si el gimnasta ha hecho un 4, por ejemplo, de dificultad, un 4 de dificultad y tiene un 8 de ejecución, la nota final sería de 12. Si ha hecho las dos bonificaciones, pues sería un 13. Lo máximo que el gimnasta podría sacar como nota en ejecución, con las dos bonificaciones y un 10 como con ejecución, sería de un 15. Sería la máxima nota que podría sacar. Y de ahí empezamos a restar. Correcto. Ahora bien, estos ejercicios, todo hay que decirlo, son ejercicios obligatorios. La Federación Española de Gimnasia te marca cómo hacer. Tienes que hacer exactamente cómo lo haces. Si no te riges al código, por ejemplo, la balanza. La balanza es la plancha en suelo que se hace. Pondremos vídeo por ahí. Así. Si esa plancha la haces en la diagonal y te indica que la hagas después del elemento previo en el lateral, tú ahí más o menos haces lo que te pone en el código, pero de manera un tanto distinta. No te ajustas al código. No te ajustas al código. Deducción de 0.5. De 0.3. 0.3. 0.3 por no ajustar al código. Ahora bien, ¿qué pasa si el gimnasta no hace lo que viene en el código? Es decir, no hace la plancha. Ahí está la cuestión. Si el gimnasta, por lo que sea, se salta la plancha, no le cuenta la sección. No le cuenta la sección de dificultad. Digamos que la sección, Javi. Los ejercicios están divididos en 4 secciones. De esas 4 secciones, cada sección vale un punto. De ahí sale la nota de dificultad. Si la plancha está en una sección, digamos que esa sección se va fuera. Entonces el gimnasta, en vez de tener 3 puntos de dificultad, tiene 3 puntos de dificultad. ¿Qué pasa? Que ahí se encuentra un ejercicio corto. Correcto, porque no tiene todas secciones. ¿Y qué se aplica? Pues se aplica la deducción de ejercicio corto. Se empieza de 2 puntos menos en la nota de ejecución. Por lo tanto, en vez de partir sobre 10, se partiría sobre 8. Ejecución sería ya de 8 puntos. Entonces, en breve resumen. Si falta sección, ¿sí?, se quita esa sección, parte de 3 puntos de dificultad, ¿sí?, y se aplica la norma
de ejercicio corto en ejecución. Siempre que el gimnasta no lo intente. Importante. En breve resumen, si el gimnasta lo intenta, pero hay un elemento que no le ha salido, se le quita el punto de la sección. Si el gimnasta ni lo intenta, se le quita el punto de la sección más 2 puntos en la nota de ejecución, partiendo sobre 8 en la nota de ejecución. Correcto. Eso es así en breve resumen. Si queréis más y os interesa, dejadlo en los comentarios y hacemos un vídeo de 20 minutos o media hora de Javier mío, sí, hablando que nadie lo verá. Porque todo esto se complica muchísimo más. Pero así más o menos para que sepáis, si veis un vídeo de que vuestro hijo se ha caído o algo así, para que podáis seguir como intentando entender un poco cómo se puntúa la gimnasia de base. Correcto, porque sí, a la hora de hacer potro, por ejemplo, la posición de las manos, eso ya es... ¡David! ¡Más alto! ¡3, 4, ¿no? 5, ¡Checo! 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! Te metes en historias... Potro es el peor aparato que existe en el mundo, padres. Es un aparato completamente distinto de la... Están los 5 aparatos de gimnasia y potro. Efectivamente. Dicho con esta breve explicación de charla y con algún ejemplo y conocimiento práctico, es que en este canal de todo. Pues hay espectáculo, hay diversión, hay conocimiento. Yo creo que damos todo a nuestros... Pues dicho esto, nos vamos al control, al tres cantos, al control técnico para preparar la Liga GAM B de la semana que viene. La tenemos el fin de semana del 19-20. 19-20 de marzo, Liga B. Son muchos, o sea, hay muchos niños que es la primera vez que compiten. Entonces vamos a hacer un control preparativo con maillot, equipación. Correcto. Y puntuándoles. Dicho esto, nos vamos al control. Chao. La nota sale de la ejecución, de cómo la hacéis. Cada pasito que dais, cada pierna que dobláis o cada punta que nos tiráis son puntos menos que vais a ganar. Entonces, no es quien más haga. Si hacéis todas las modificaciones vais a ganar un punto. Ahora, si empecéis a doblar rodillas en el ejercicio, vais a perder 3 o 4 puntos. Para que para ganar, para que vuestro equipo más o menos tenga que hacer lo mejor posible técnicamente. Tenemos que subir los vuelos a la altura de la horizontal, tenemos que estirar rodillas, tenemos que clavar las salidas, todo eso. Tiene esa obligatoria presencia del entrenador. Cinco, seis, siete. Ahí estás. Estamos. Dos. Tres. Bien, David, bonificación. 9, 10, 11, 12. Ya.
clavar, ¿eh? Guarda la cabeza. ¡Quieto! Vale, pero hay que intentar no voy a ser el colchón.